Estados Unidos. Muchos preguntan buscando respuesta, muchos anhelan buscando consuelo. Jesús, tu Rey y Señor, no busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. Muchos anhelan buscando consuelo, todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final del secreto de la vida lo tienes. Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida, ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final el secreto de la vida lo tienes en Él. Ese Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz. El secreto de la vida está en Jesús. ¿Quién es la persona más importante en el mundo para Jesús? Apunta a la persona que está a tu lado y dile: tú eres la persona más importante en el mundo para Jesús. Y tú que estás mirando en la televisión, en algún lugar, en alrededor de este país o en otro país, quiero decirte que para Jesús tú eres la persona más importante en este mundo. En esta noche tenemos... El título de nuestro tema es El secreto de la felicidad. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice lo siguiente: sostenemos que todos los hombres tienen derechos, ciertos derechos inalienables, y que entre esos derechos inalienables está la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Es interesante que los padres de la patria, los que fundaron este país, no aseguraron a nadie la felicidad. Ellos dijeron: nosotros podemos garantizar la vida, la libertad, pero no podemos garantizar la felicidad. Solamente podemos garantizar la búsqueda de la felicidad. Y así los seres humanos han tratado de encontrar la felicidad. Dios creó al hombre y lo puso en un lugar muy especial, en el jardín del Edén, un lugar precioso donde ellos estaban rodeados de todo lo hermoso. Hermosos animales, hermosa vegetación, hermosos ríos de agua pura, de agua limpia. Imagínense que Eva ni siquiera tenía que ir al mall para comprar ropa.
Porque Dios le había dado un traje muy especial. Y así que ellos no tenían que preocuparse por los mosquitos, ni por las cucarachas, ni por los ratones, ni por ninguno de los problemitas que a nosotros nos afectan en este mundo. Ellos vivían felices. Dios los creó para que fuesen eternamente felices. Y ahora yo les hago una pregunta. Si Dios te creó a ti para ser feliz, ¿por qué será que nosotros, los seres humanos, a medida que crecemos y nos desarrollamos, vivimos amargados, abatidos, angustiados, deprimidos, endeudados y estresados? ¿Por qué? Pareciera como que venimos a un mundo de dolor, de llanto y de sufrimiento. Y desde que nacemos, nacemos llorando. ¿Han visto ustedes alguna vez a un niño que nace riéndose? Si el niño nace riéndose, es un fenómeno, algo anda mal. Así que el niño nace y tiene que llorar. Se espera que el niño llore tan pronto como nace. Y cuando el niño nace, si no llora, hay un problema. Así es que el médico o la partera, inmediatamente nace el niño, le da una buena palmada por la mejilla trasera. Y le pega al niño. Y el niño empieza a llorar. Como diciéndole el médico al niño: "Welcome to planet Earth." Bienvenido al planeta Tierra. El planeta del dolor, el planeta del sufrimiento. Nacemos llorando. ¿Han visto ustedes a un niño cuando está naciendo? Yo tuve el privilegio de ver nacer a mis dos hijos. Tengo dos. Una se llama Jessica y el varón se llama Gabriel. Y quiero decirle que los dos nacieron llorando. No solamente nacieron llorando, sino que la Jessica, mi primer bebé, cuando nació, lloró por los primeros 6 meses. Y Gabrielito lloró por 3 meses. Lo único que él lloraba en un tono más alto. Pero Jessica lloraba y lloraba. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa: "Yo quiero que mi niña esté cerquita de mí." Porque ella me dijo: "Vamos a ponerle la cunita en el cuarto." Un cuarto, un aposento que estaba más, yo lo encontraba muy lejos. Y yo le dije: "Yo no quiero que mi primer bebé esté tan lejos de mí, yo quiero que esté cerca de mi corazón." Pero mi esposa me dice: "Pero va a llorar mucho, te va a despertar, no vas a poder ir a trabajar porque vas a tener sueño." Y yo le dije: "No importa, que llore lo que ella quiera. No importa, es mi niña y yo la quiero cerca de mí." Así es que le puse la cunita al lado de mi cabecera, allí se la preparé, estaba todo listo. Y la trajimos del hospital y Jessica la primera noche lloró casi toda la noche y durmió todo el día. Y luego la siguiente noche lo mismo, otra vez. Y así ella lloraba y lloraba y lloraba. Y claro, para mí no era ningún problema. Yo estaba tan enamorado de mi bebé. Yo me sentía feliz y contento de que ella había nacido. Y así que mi esposa me dice: "¿Estás seguro que no quiere mover la cuna para el otro cuarto?" "No, déjala que llore. Es más, el llanto de mi hija es como música para mis oídos. Es como una sinfonía de Beethoven."
Y claro, pasaron las semanas y pasaron las semanas y los meses, y ya esa sinfonía de Beethoven se volvió un tormento. Y así que tuvimos que sacar la cuna y ponerla otra vez en otro lugar. Pero venimos a este mundo llorando. Y posiblemente tú estás mirando y tú dirás, sí, es cierto, pastor. Lloramos, sufrimos. Y muchas veces vivimos, nacemos llorando y vivimos quejándonos. Y después nos morimos y como ya no podemos llorar, entonces otros lloran por nosotros. Y esos otros luego viven quejándose, se quejan del matrimonio y se quejan de la esposa y se quejan de los hijos y se quejan del trabajo y de la rutina y de la depresión y de las deudas y aún del clima. Y después se mueren y ya no pueden llorar más. Y entonces otros lloran por ellos. Pareciera que vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. Vivimos con dolores todo el tiempo. Yo tengo un tío que se llama Antonio. Y mi pobre tío Antonio, todos los días se acuesta con dolores, vive con dolores todo el día y se levanta con dolores. Él no tiene más remedio porque su esposa se llama Dolores. Pero él es feliz con sus dolores. Y posiblemente tú dirás, yo también tengo dolores. Si tienes una esposa que se llama Dolores, no te queda más remedio. Debes vivir con dolores. Y amar a Dolores. Y regocijarte con dolores. Pero si tú no estás casado con dolores, no importa lo que ocurra en este mundo, Dios te llamó para que tú seas inmensamente feliz, que te goces de la vida, que disfrutes. Tú que estás mirando en la televisión, tú naciste para ser feliz. Tú no naciste para vivir arrastrándote en el piso. Dios te llamó y te creó. Y te dotó de facultades especiales para que tú seas feliz. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ustedes pueden ver ese versículo aquí. Amós 3:7 está en hebreo, uno de los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y Amós 3:7 dice, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahí está en hebreo, ¿lo pueden leer? Yo tampoco puedo leer hebreo. Hay algunas personas aquí que pueden leer hebreo. Pero yo me lo sé de memoria. ¿Y saben por qué es importante este versículo? Porque todos los secretos de Dios fueron revelados a los santos profetas, que ellos hablaron entonces la voluntad de Dios al pueblo y escribieron en este santo libro los secretos de Dios, que son los secretos de la vida. Son los secretos que te pueden dar una vida llena de gozo, una vida llena de alegría y una vida llena de felicidad. Ese es el plan de Dios para ti. Pero muchas veces nosotros buscamos la felicidad en los lugares donde no está la felicidad. Hace un tiempo atrás escribió un libro titulado Are You Happy? Y constantemente se hacen investigaciones acerca de la felicidad de los moradores de este país. Y se descubrió que solamente el 20% de las personas que viven en este país son felices.
Quiere decir que el 80% no son felices. Qué triste. Y uno se pregunta, bueno, nosotros venimos a este país y vienen personas de todas partes del mundo queriendo llegar al país de la abundancia, al país de las riquezas, al país de la economía fuerte. Este país, los Estados Unidos, tiene más de 120 billonarios, más de 120 personas que son billonarias, son multimillonarios, y tiene 7 millones de millonarios. Es posible que haya alguno de ustedes por acá que sea de esos 7 millones de millonarios, ¿no es cierto? Y usted se preguntará, pero tanto dinero que hay en este país, hay tanta abundancia, pero no hay mucha felicidad. ¿Por qué? El problema es cuando uno pone su felicidad, la pone en las cosas materiales. O sea que mi felicidad, mi gozo, mi alegría depende de las cosas que me rodean. Ahí está el problema. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer carro nuevo, primero y último. Fue en el año 1988. Era un carrito blanco, Nissan Sentra. Y había terminado de graduarme y había sacado muy buenas notas, así que le dije a mi esposa, yo creo que merezco un premio por haber sacado buenas notas. Así es que vamos a comprarnos un carro nuevo. Y nos compramos un carro Nissan Sentra. No era un carro lujoso, pero era un carro nuevo. Y yo me acuerdo cuando lo sacamos, ese carro, y lo manejé por primera vez. Yo no quería ni siquiera salirme de ese carro. Olía tan rico. Se sentía tan bueno. Yo hasta quería dormirme en el carro. Tan feliz y contento que me sentía. El sábado siguiente decidimos ir a la iglesia, llevando nuestro flamante auto nuevo. Y estacionamos el auto en el estacionamiento de la iglesia. Y el estacionamiento no era pavimentado, era de piedras. Y yo no tenía mucho ánimo de dejar mi carro allí. Pero no había otro, así que lo estacionamos allí y entramos a adorar a Dios. Y mientras estábamos en la iglesia estudiando la Biblia, escuché un golpe, como de una piedra que pegó a un metal. Y cuando yo escuché eso, hice una oración silenciosa: Dios mío, ojalá que no sea mi carro. Ojalá que no sea el mío. Hay muchos carros ahí estacionados. Ojalá que no sea el mío. Yo lo había estacionado en un lugar especial. Pero cuando salí, me di cuenta que mi carrito nuevo estaba abollado. Una piedra le había caído. Ahí se terminó mi felicidad. Acabando de salir de la iglesia. Imagínense, acabo de salir de la iglesia y veo el carro ya con una pedrada, y ahí termina mi felicidad. Porque yo me sentía feliz por mi carro. Muchas veces nosotros ponemos nuestra felicidad en las cosas materiales. Ustedes comprenden lo que sucede cuando uno pone su vida en las cosas de este mundo. Cuando el centro de nuestra vida son las cosas materiales, es terrible. Ustedes saben lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y en el mundo con la economía. Yo estuve leyendo las noticias y yo no podía creer
el año pasado de cuántas personas, millonarios y multimillonarios, perdieron sus vidas suicidándose porque habían perdido su dinero. Y leí la historia de este hombre en Manhattan, la ciudad de Nueva York, un inversionista, quien se sentó en su oficina y calmadamente empezó a escribir cartas. Y escribe cartas, y escribe cartas, y escribe cartas. Y le escribió una carta de despedida a su esposa, carta de despedida a sus hijos, carta de despedida a sus amistades. Y luego calmadamente tomó un frasco de pastillas y se lo tomó. Y luego tomó un recipiente y lo puso debajo de su brazo, tomó un cuchillo y se cortó las venas. Y puso el recipiente para atrapar la sangre. Y allí lo encontraron muerto. Se había suicidado. ¿Saben ustedes por qué se suicidó? Porque había perdido la cantidad de 1.4 millones de dólares. Ese no fue el único. Se suicidaron muchos otros más. No solamente en este país, sino alrededor del mundo entero. En Alemania, Adolfo Meckler, un gran funcionario, inversionista, un comerciante muy famoso, perdió millones de dólares y no pudo aguantar. Y se fue a la estación de trenes y se tiró enfrente de un tren que venía pasando. ¡Qué triste! Perder la vida de esa forma solamente porque se pierde el dinero. Es triste, triste lo que ocurre. En esta noche yo quiero presentarte la historia de dos hombres, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, quienes encontraron el secreto de la felicidad a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Porque muchas veces nosotros somos felices y contentos y estamos alegres cuando todo va bien, cuando todas las cosas van bien. Tú te sientes feliz, contento, cuando todo marcha bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no marchan bien? ¿Qué tal cuando vienen los problemas? ¿Qué tal cuando vienen las dificultades? El primer hombre del cual yo te quiero hablar se llama David. Y David tenía un problema bien serio. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Y a él lo estaban persiguiendo y él clama a Dios. Y él le pide a Dios: Señor, mira mi angustia. Con mi voz, dice, clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová. Si ustedes leen todo el Salmo 142, ahí van a encontrar la angustia de David. Y dice la palabra de Dios: mira, Señor, y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni tengo quien cuide mi vida. No tengo refugio. Nadie me quiere, nadie me quiere conocer. Me están buscando para matarme. Y vivía escondido de una cueva en otra cueva, de una cueva en otra cueva, en el frío, padeciendo hambre, padeciendo persecución. Y en cualquier momento lo iban a matar. En esas circunstancias estaba David. Y de repente, 400 hombres escuchan de David y vienen y se le acercan. Y resulta que estos 400 hombres, dice la Biblia, eran los que estaban abatidos, los que estaban angustiados, los que estaban endeudados y los que estaban amargados. Y para colmo de los males, a David lo hacen jefe de todos esos hombres, 400 amargados. Imagínate tú que tienes un problema. Y se te unen 400 personas que tienen problemas peores que tú. ¿Cómo harías?
en medio de todo eso, David pudo decirle a Dios: Señor, pero yo te estoy clamando, te estoy pidiendo y tú no me ayudas. A ti estoy clamando, Señor, nadie me quiere. Tú que estás mirando en la televisión, posiblemente estás solo en algún lugar y alguien te ha dicho cosas feas, y posiblemente tú sientes como que nadie te quiere. Quiero decirte que hay uno que te quiere, y es Dios, porque tú eres la persona más importante para Jesús. Posiblemente tú dices: Señor, yo estoy en la angustia y clamo a ti, tú no me escuchas. Quiero decirte que hay uno que te escucha, que hay uno que te ama, se llama Jesús. Y para Él, tú eres la persona más importante en el mundo entero. Y David, en esa situación, escribió hermosos salmos. Es lo que tiene que ocurrir cuando tú tienes un problema serio, cuando tú tienes una situación difícil. Tienes que convertirla en una bendición. Por ahí alguien ha dicho que si la vida te regala un limón, debes hacer una limonada. Si alguien te regala un limón, pídele una cucharita de azúcar y endulza ese limón. Pero muchas veces la vida nos regala limones. Y entonces, ¿qué hacemos con esos limones? Bueno, los comemos. Comemos el limón. Nos cepillamos los dientes con limón. Nos bañamos con limón. Hacemos un pastel de limón. Y muchas veces nos sentimos con la cara como un limón, porque comemos tantos limones. Es posible que la vida te ha dado un limón. En esta noche el Señor Jesucristo quiere endulzar ese limón, porque Él te ama, tú eres una persona muy especial para Él. Ahora noten, David, en medio de todo ese problema que él tenía, él dice en el Salmo 34, él escribió ese Salmo donde él dice: alabaré a Jehová en todo tiempo, de continuo su alabanza estará en mi boca, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice de vez en cuando, dice que todos los días yo alabaré el nombre de Jehová. No importa que esté en el frío, no importa que esté en el calor, no importa que esté lloviendo, no importa que haga frío, yo estaré alabando el nombre del Dios Todopoderoso. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Tú estás sufriendo ahora, alaba a Dios. Estás enfermo, alaba a Dios. Estás endeudado, alaba a Dios. No tienes papeles, alaba a Dios. Saben, es difícil vivir en este mundo sin identidad, como dijimos anoche. Nosotros llegamos a este país legales, mi padre, mi familia. Teníamos una visa legal, pero después esa visa expiró. Se venció, caducó, y así nuestro estado, nuestro estatus también cambió, y pasamos a ser de ciudadanos visitantes en el hermoso país de Estados Unidos, pasamos a ser illegal aliens, pasamos a ser extraterrestres ilegales, porque eso es lo que significa la palabra illegal alien, un extraterrestre. Imagínense, yo no vine de otro planeta, yo vine de una isla preciosa. Y mientras yo andaba por las calles de Nueva York, allí andaba como un extraterrestre ilegal. ¿Cómo piensan que me sentía yo? Así como tú te sientes, si eres uno de ellos. Y en mi mente yo pensaba, como dicen algunos,
Aquí estamos y nos quedamos y no nos vamos y si nos botan nos regresamos. Yo no tenía el ID. Pero Cristo me dio un ID, una identidad mejor que el ID. Posiblemente tú te sientes así. Estás aquí. O estás mirando en la televisión en algún lugar. Y posiblemente te escondes, así como yo me escondía, que vivía de un trabajo. Trabajaba 3 meses acá y luego me iba. Y 3 meses allá y luego me iba de allá y 3 meses en el otro lugar. Escondiéndome de la migra. Y nunca me agarraron. Nunca me agarraron. Aquí estoy todavía. Y ahora no me pueden sacar porque soy un US citizen, por la gloria de Dios, gracias a Dios. Pero la ciudadanía que me interesa no es la de Estados Unidos, sino la ciudadanía del reino de los cielos. Esa es la ciudadanía que me interesa. Y el ID que me dio Jesús. Porque Jesús me dio identidad. Él me hizo lo que soy. Y Pablo alabó al Señor. Alabado sea el Señor, el Dios maravilloso. En estos dos hombres, en Pablo y en David, yo encuentro 3 cosas importantes. Pablo, imagínense Pablo. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había entregado su corazón y su vida al Dios Todopoderoso. Y sin embargo, él vivía en aflicción. Porque lo afligía. Si ustedes leen el libro de Segunda de Corintios, van a encontrar algo bien interesante. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, van a encontrar lo que Pablo dice allí. Y Pablo dice: me espera persecución, pero no me importa. Me esperan tribulaciones, pero no importa. Y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y dice: 3 veces he sido azotado. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estuve como náufrago en alta mar. Y he padecido trabajos y fatiga y muchos desvelos y hambre y ayunos y frío y desnudez. Y dice él: pero de ninguna de esas cosas hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesucristo, quien me llamó para hablar del evangelio de su gracia poderosa. Pablo, tremendo hombre de Dios. Y yo encuentro 3 cosas que lo hacen a ellos felices, tanto a David como a Pablo. La primera es: vive tu vida con propósito. La mayoría de la gente no sabe por qué vive ni para qué vive. Y necesitamos vivir nuestra vida con propósito. Yo te pregunto a ti que estás mirando: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el significado de tu vida? Saben, es bueno tener vida, pero una vida sin significado no tiene ningún valor. ¿Para qué vivir una vida que no vale vivir? Bueno, a veces usted le pregunta a una persona: ¿para qué vives? Para trabajar. ¿Para qué trabajas? Para comer. ¿Para qué comes? Para dormir. ¿Para qué duermes? Para tener fuerzas para trabajar. ¿Para qué trabajas? Parece que la vida es un círculo. Pero no era así con David. David tenía un propósito en su vida. En el Salmo 27:4,
Dice David: una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo a la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuántas cosas he demandado de Jehová? Una sola cosa he demandado de Jehová: que esté yo en la casa de Jehová. El propósito de David era estar en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí él se encontraba con Dios. ¡Qué lindo! Le preguntaron a un hombre de la antigüedad: ¿quién es la persona más feliz del mundo? A lo que él contestó: la persona más feliz del mundo es Dios. Y luego le hicieron la siguiente pregunta: y después de Dios, ¿quién es la persona más feliz del mundo? A lo que él contestó: después de Dios, la persona más feliz del mundo es aquel que está más cerca de Dios. Dios te ha llamado a ti para que te acerques a Él. Estas reuniones han sido diseñadas para ayudarte a ti a que te acerques a Dios. Yo estaba alejado de Dios y no encontraba propósito en mi vida. No sabía para qué vivía. Y por eso yo vivía saltando de un placer a otro placer, de un placer al otro placer, tratando de encontrar propósito a mi vida, pero no lo encontré hasta que me encontré con la palabra de Dios. Y Cristo Jesús le dio propósito a mi vida, le dio significado a mi vida. Y David tenía un propósito. Si le preguntas a Pablo: dime, Pablo, ¿cuál era el propósito de tu vida? Pablo te va a decir en Filipenses capítulo 1, versículo 21: para mí el vivir es Cristo. Amén. Si ustedes no dicen amén, yo digo amén. Ustedes que están mirando por la televisión pueden también decir amén. Para mí el vivir es Cristo, y si me muero, mejor todavía. Es tremendo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Para mí el vivir es Cristo, el propósito de mi vida. Yo vivo para Cristo, yo sirvo a Cristo, mi corazón le pertenece a Cristo, me levanto con Cristo, vivo con Cristo todo el día, me acuesto con Cristo, el centro de mi vida es Cristo Jesús. Y si me muero, estoy tranquilito allí descansando, durmiendo hasta que llegue el día de la resurrección, cuando Cristo me levantará y viviré con Él por toda la eternidad. Y si le preguntas a Pablo, él te dirá: para mí el vivir es Cristo. Los científicos han descubierto que las personas que asisten a la iglesia regularmente son más felices que los que no asisten a la iglesia regularmente. Han encontrado que aquellas personas que se acercan a Dios, oran y leen la Biblia en forma regular son más felices que aquellos que no lo hacen. Eso lo descubrieron los científicos. Imagínense, los científicos tienen que hacer un montón de experimentos para conocer lo que la Biblia ya viene diciendo. Lo único que tienes que hacer es leer este santo libro y descubrirás los secretos que te harán la persona más feliz del mundo entero. Y si le preguntas a David: ¿cuál entonces es el segundo secreto que te harán, que te hacen feliz? David te dirá: que esté yo en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo. El regocijo es importante. No importa lo que estés pasando, aún si se te caen los dientes, debes sonreír, porque la alegría y la sonrisa pueden transformar tu vida. Por eso, sonríe. Así como este caballero que está aquí, sonríe. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa cuál sea tu situación, no importa si estás endeudado o amargado o deprimido, no importa que estés estresado, no importa la situación por la cual estés pasando, sonríe.
Es muy importante. El otro día pasé por el aeropuerto, yo paso muchas veces por el aeropuerto. El otro día estaba pasando por el aeropuerto y sentí una atmósfera allí en la seguridad, una atmósfera un poco tensa. Y la mujer joven que estaba al frente atendiendo, la vi que su rostro estaba un poco preocupado. Y así que yo la miré y le dije buenos días y le dije unas cuantas palabras y me sonreí. ¿Y saben lo que me dijo ella? Me dijo, qué bueno es ver a una persona sonriente. Todo el día hemos visto a personas que pasan por aquí con el rostro estresado. Pero usted está sonriendo, qué lindo, sigue así. David, dinos David, ¿cuál es el secreto del regocijo? Dice David en el Salmo 122:1. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué lindo, la alegría de David estaba en la casa de Dios, porque ahí él se encontraba con el Dios Todopoderoso, y era la presencia de Dios lo que le traía regocijo y alegría. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegraste tú cuando alguien te dijo, ven aquí a la iglesia? ¿Te alegraste cuando alguien te invitó a la iglesia allá donde tú estás mirando? En el grupo pequeño, si no, alégrate, porque allí tú estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y si le preguntamos a Pablo, Pablo, dinos, ¿cuál es el secreto de tu regocijo? De que tú te sientas feliz y contento, no importa cuál sea la situación. Pablo te dirá, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos, gózate en el Señor. Y la tercera, el tercer secreto de estos dos hombres de Dios es que vivían agradeciendo a Dios constantemente. Su vida era una vida de constante agradecimiento. En el Salmo 100 dice David, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muchas veces, como dije al principio, nos quejamos, nos lamentamos, lloramos, sufrimos, pero tenemos que también tener un corazón agradecido. Y de vez en cuando, no de vez en cuando, todo el tiempo, decir, Señor, gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por mi esposa que me hizo unos taquitos ricos esta mañana. Y le puso un chilito también que me quemó la lengua, pero estaba rico. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la comidita rica que me hizo mi esposa. Gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la lluvia y por el sol. Y dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios. Como Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí están los tres secretos de la felicidad de dos hombres, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, David y Pablo. No David y Goliat, sino David y Pablo. Propósito, regocijo y agradecimiento. En esta noche tenemos una persona, una madre y una hija. Ella se llama Zenobia y la hija se llama Roxana Velázquez. Tanto la madre como la hija sufrieron una tragedia, una situación bastante difícil
hace unos cuantos meses atrás. Eso fue un choque para ellos y ellos estaban buscando la forma de cómo encontrar el secreto de la felicidad, hasta que alguien le habló de Jesús, alguien le dijo: mira, yo tengo aquí a alguien que te puede ayudar, que te da gozo, que te da felicidad. Y ellas decidieron estudiar la Biblia y conocer a Jesús y decidieron entregarle la vida a Él. Y en esta noche van a ser bautizadas, como dice la palabra de Dios. Y en esta noche, la primera que será bautizada será Roxana. Mi querida Rosana, por cuanto tú amas al Señor Jesucristo y has decidido entregarle tu vida y tu corazón a Él, el pastor Julio Chazarreta, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué dicen ustedes allá? Dios te llama a ti. Él también quiere darte la felicidad que te pertenece. La segunda persona que será bautizada será Zenobia, su madre. Mi querida hermana Zenobia, porque tú también amas al Señor Jesucristo y en esta noche tú has decidido entregarle tu vida y tu corazón a Él, y tú has decidido que Cristo sea el centro de tu vida, como ministro del Evangelio, el pastor Julio Chazarreta te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué ejemplo! Yo también pasé por esa experiencia preciosa. Cuando yo me sentía angustiado, agobiado, cuando estaba triste, aunque disfrutaba de todo lo que aparentemente en este mundo da gozo y felicidad, yo sentí un vacío en mi corazón hasta que me encontré con Cristo Jesús y Él me dio el secreto de la felicidad. Yo quiero invitarte en esta noche para que tú le digas al Señor Jesús: yo quiero ese secreto, Señor. Yo quiero que tú me des el secreto de la felicidad. Yo quiero que tú me hagas feliz y me ayudes, Señor, para que yo pueda vivir contigo como el centro de mi vida. Yo te quiero invitar en esta noche para que pases al frente y le digas a Jesús: aquí yo estoy, Señor. Yo quiero que tú me hagas feliz. Yo estoy afligido, angustiado, tengo dolor en el corazón, tengo problemas, estoy endeudado, me siento solo, pero en esta noche he escuchado tu palabra y quiero abrirte mi corazón, quiero darte mi vida. Ven aquí. Ven, donde estás, donde quiera que estés, párate y ven aquí. Pide permiso donde estás, allí, y dile a Jesús: aquí yo estoy, Señor. ¿Quién es la primera persona que va a pasar aquí al frente? El primer valiente, la primer valiente que va a pasar al frente y le va a decir al Señor Jesús: aquí yo estoy, Señor. ¿Quién es la primera persona? Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Sigan viniendo, sigue viniendo. Ven, ven, Dios te bendiga. Es un hombre valiente que en esta noche el Espíritu Santo te trajo a este lugar y te trajo para salvarte y para darte la felicidad que no has tenido en este mundo. El único que te la puede dar es Cristo Jesús. Por eso yo te llamo para que vengas aquí al frente. Ven, ven, ven. ¿Cuántos más lo van a acompañar? ¿Cuántos más quieren acompañar a este hombre poderoso que vino aquí? ¡Ah, mis amados! Dios está llamando a estos hombres. Dios está llamando mujeres, está llamando a ti, te está llamando a ti que estás mirando en la televisión, allá en el grupo pequeño, allá en la iglesita, por allá en algún lugar de este mundo. Dios te está llamando. Ponte en pie allá donde estás y dile a Cristo: aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo. Dile a Cristo: Señor, yo quiero que me hagas feliz. Ya estoy cansado del sufrimiento y del dolor y de la pena y de la angustia, y hoy quiero romper con esas prisiones. Hoy quiero romper
romper con esas cadenas y te quiero entregar mi vida, quiero entregarte mi corazón. Ven aquí porque Cristo te llama. Ven, 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 ven. No te detengas, ven. Ven, colóquense en pie todos ustedes. Colóquense todos los que le quieren decir a Jesús en esta hora: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me da gozo, me da felicidad. Póngase en pie. Pónganse todos en pie y díganle al Señor Jesucristo: gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en mi vida. Gracias, Jesús, porque tú me has llamado para ser feliz. Sigan viniendo. Jessica va a cantar mientras ustedes siguen viniendo. Y tú que estás mirando allí en la televisión, allí en aquella iglesia, allá Cristo te ve en el lugar donde tú estás. Ven a Jesús. Ponte en pie, entrégale tu vida a Él. Él te ama. Yo voy a orar por ti. Prefiero a mi Cristo al vano ropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero lo a Él. Será de mi alma fuerte paladín antes que prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio en su nivio blanco, mi Cristo es más dulce aún que a mi Cristo.